Oh, here you are, face to face in this trashy bar. Another glass and I am going places. Makes me laugh about the irony of everything. I like the way you're thinking. I don't really care about the music on the dance floor. Buenos días, preciosas. Son las 8 de la mañana ya y estamos con Irenucha, que viene para la escuelita, ¿verdad, mamá? Sí. Va a entrar a la escuela. Esta es la escuelita de Irene. Siempre me dicen que no le enseñe la entrada, pero bueno, esta no es la entrada como tal. Esto de la escuela está arriba de una montañita, entonces bueno, ese es el aula de Irene. Ahora mismo hablé con la maestra. La maestra está muy orgullosa de Irene, ¿verdad, Irene? Dice que Irene es una niña muy atenta, que ayuda a todos los niños y que a veces ayuda hasta demasiado, que ella tiene que decirle, Irene, cálmate, porque es una niña muy buena. Y dijo que era muy educada, una niña que ya sabía escribir, muy fiera de ella que estaba. Y yo estoy muy feliz por eso, ¿verdad, mamá? Y bueno, esta es la escuela de ella. Esto es un aula, esta también. Y bueno, y este es el aula donde está Irenita. Y aquí esperamos porque después suben por ahí. Aquí está su mochilita. Amigas y amigos. Sí. Quiero decirle, cuando termine esa escuela y cuando creceré. ¿Cuándo creceré? ¿En qué escuela andré? ¿En qué escuela andrás? No se sabe. Escriben en los comentarios si sabéis dónde escuela voy a ir. Ah, dice que escriben en los comentarios si sabéis. Mami, pero habla bien el español. Escriban en los comentarios si saben a qué escuela voy a ir. Ok, yo me llevo el Gran Biule, amigas, porque la maestra me dijo que le dejara nada más la felpita. Se le llama felpa a este tipo de abrigos. Sí, bambini que portan la felpa. Y bueno, aquí estamos esperando. El cielo está nublado, amigas, miren para eso. Pero bueno, nada. Aquí. Llega aquí a la casa. Miren a Turna. Miren cómo está vestida, amigos. Amor, le trata de ponerla así media acostadita para que se vea. Miren, amigos, miren. Miren cómo está vestidita. Esto le queda largo, pero bueno, menos mal que se dobla. Y bueno, ahí está con el padre. ¡Amore! El ojito, pirúngulo. ¡Amore de mamá! Dile chao a todas las tías. ¡Chao, tías! ¡Buongiorno! Miren, yo estoy chupando el tete. Mi mamá me puso esto en la cabeza. Suavecito, y mira suavecito. Cómo me vistió. Cómo me vistió, ven, mamá. Y toca todo mi cuerpecito. Suavecito, suavecito. ¡Buenas, buenas! Ven y toca todo mi cuerpecito. Que mira qué rico. ¡Ay, qué rico! Chao, yo estoy muy bien. Gracias por orar por mí, por estar al pendiente mío. Que yo estoy muy bien, ¿oíste? ¡Mua, mua, mua! Miren cómo ha crecido, amigas. Miren cómo se ve grande en las manos de Raidel. Esto tuve que doblarlo aquí. Aparte que viene dobladito así, amigas. Pero tuve que doblarlo más todavía porque le queda grandecito todavía. Esto tiene unos vuelitos abajo. Pero no se puede ver la ropita como un mojoncito. Es un mojoncito, sí. Pero es un mojoncito con olor. Con olor. Buenos días, mis preciosas. Por fin le doy la cara. Hoy en la mañana las estuve saludando cuando fui a llevar a Irenita a la escuela. Les cuento que Irene está mucho mejor, amigas. Yo le estoy dando el Nurofren, que es un jarabe, que es para la fiebre, pero también calma el catarro, es antidolorífico y es muy bueno. Entonces yo lo estoy dando cada 8 horas, le doy 2 veces al día más o menos, y cada 12 horas, discúlpenme. Se lo doy 2 veces al día, amigas, y de verdad que le ha resultado muy bien. Hoy en la mañana, como les estaba contando, estuve viendo a la maestra porque Irene tiene que faltar mañana a la escuela, dado que mañana tengo una ecografía importante que hacerle a Turna y es a eso de las 11 de la mañana, hay que salir de aquí, entonces es imposible, pero imposible ir a recoger a Irene a la 1, no nos daría ni siquiera tiempo. Entonces nada, estuve hablando con la maestra, muy orgullosa yo de mi hija porque me estaba comentando, como les decía anteriormente, que Irene está pensando
pendiente a todo, ayudando siempre a los demás niños. Dice ella que a veces tiene que decirle, Ire, calma, porque dice que ayuda hasta demasiado, que es una niña muy educada, me estuvo diciendo, muy inteligente, y eso me llena de orgullo, de verdad, amigas. Aplicada, dice que ni siquiera debería estar en primer grado, que es una niña que debería ir para segundo directamente, porque Irene escribe de maravilla, hace cosas que tal vez muchos de los niñitos que están allí no son capaces de hacer. Entonces estoy muy orgullosa por eso. Eso van a estar manejando. Buenos días, mis amores. Muy buenos días, tengan todas. Feliz lunes. Súper que positivo. Un beso grande a todas. Se les quiere con amor y cariño. Bueno, aquí estamos que vinimos a buscar a Irenita a la escuela. Ya casi son la 1:30. Ya no vamos a... Irene no va a tener que faltar mañana a la escuela, porque resulta que el doctor que le iba a hacer la visita del oculista a Irene, resulta que se murió, amigas. Sí. Es decirle, parece mentira, pero sí, me llamaron hoy de San Pietro para decirme que la consulta de mañana a las 11 oculística ya no se la van a poder hacer porque el doctor falleció. Yo no sé si les conté en el blog pasado, antes pasado, de que el doctor no le había podido hacer la visita, que la niña le echaron las goticas en los ojos y tenía la pupila dilatada, pero que la visita no se la pudieron hacer porque el doctor se sintió mal. Pues bueno, falleció, que en paz descanse. Vamos a ver si ya turna, está en los 3 kilos, a ver si le cambia la leche, amigas. Porque he notado, hemos notado, yo y el Suabanete, hemos notado que esa leche como que le da mucho rebullito porque es muy grasosa. Entonces ellos ya nos los habían dicho que apenas cumpla los 3 meses se la iban a cambiar. Entonces bueno, espere, los 3 kilos. Entonces bueno, esperemos que ya tenga 3 kilos para que se la cambien. Miren el Suabana. Saludos, mis amores, saludos. Te voy a poner todo eso, todo eso lo voy a poner. Él piensa que yo lo grabo así, yo no voy a poner nada de eso. Todas esas cosas las voy a poner para que ustedes vean cómo se mira y se vacila. A mí no me gustaba, yo prácticamente estuve con él sin gustarme. Ya yo estoy nada más esperando unos días para irme porque ya no le gusto. No, yo no he dicho eso, yo estoy hablando antes. Yo estoy hablando antes. Siempre se lo digo que él no es un negro feo, él es un negro bonito. Aparte que es alto, a mí me gustan los hombres altos. Y él es alto y no es feo, él no es un negro feo. Es gracioso y hace todo bien, muy bien. Entonces, bueno, me tocó ganar, ¿no? Eso es mentira, yo... No, sí, sí, hace muchas cosas bien. Yo soy una vela sin luz. Una vela sin luz. Una... Qué mono que es. Ay, Dios mío. Una vela sin luz. Una vela sin luz. Ay, Dios mío. No, vaya. Lo que sea. Ayer me preguntaban en los comentarios que si el papá de Irene era italiano o era cubano. Pues sí, es italiano. Porque dice que le vio las patas blancas. Y se le vi las patas blancas. Pero sí, es italiano. El cubano aquí soy yo, oye. Bueno, Turna ya está desesperada, amigos. Así que bueno, mírala. Ahora se las voy a enseñar para que vean. Turna se tomó ahora mismo 50 gramos de leche. Y miren esto. Ahora mismo ella se... ¡Mira cómo se quita esa sola! Miren, amigos, ella se tomó ahora mismo 50 gramos de leche. Y miren. Espérate, coge. 50 gramos de leche y esa niña tiene hambre, amigos. Tengo que decírselo mañana a la pediatra que 50 ya no le bastan. Toma. 50 ya no le bastan, amigas. Ella quiere más. Mira cómo chupetete con qué fuerza. Mira. Ella ya no le basta 50 gramos de leche. Hay que darle más. Yo mañana se lo voy a estar diciendo a la pediatra. Le voy a estar comentando para ver qué me dice, amigas. Porque no. Miren, es hambre lo que tiene. Cuando le acomodo el tete se tranquiliza porque chupa, ¿ven? Mira cómo hace. Miren. Bueno, mis amores, se durmió. Tenía sueñito, amigas. Miren, por eso es que estaba llorando así. Aparte que le tengo que hablar con la pediatra, amigas, porque es verdad. Tengo que hablar con la pediatra, mis amores, porque Turna se está tomando 50 gramos de leche, amigas, y ya no le bastan. 50 gramos no le bastan. 50 gramos no le bastan, amigas. Ella se toma 50 gramos y llora. Entonces hace así, cuando tú le das el tete, hace así como se las estaba enseñando yo. Así, mira, desesperada, así, hace así con la cabeza desesperada porque quiere más y más. Y entonces, bueno, ¿qué decirles? Tengo que hablar con la pediatra mañana y tengo que decírselo que 50 gramos ya no le bastan.
A ver si me dice de aumentarle algo o si me cambia de leche, no sé, no sé. Vamos a ver qué pasa. Viendo a los niños de la escuela y miren a Raider cómo viene con Irene. Mírenlo allá. Viene con Irenita. Ella no se espera que yo estoy aquí en el carro, ¿eh? Mírenla, mírenla cómo viene jugando. Mírenlo ahí. Turna rota. Dormida. Dormida, dormida, dormida está mi chiquitica. Miren para acá. Rendida. ¡Chao! ¿Has visto ese momento de frente de escuela? ¿Estás contenta? Sí. ¿Cómo se está la escuela? ¿Oggi levate la mascherina? Bueno. ¿Se está bien, Sí. ¡Amore de mamá! ¡Chao, Turnita! ¿Estás durmiendo, Turnita? Bueno, mis amores, hace muchísimo tiempo que no les hago una recetita y hoy decidí hacérselas. Voy a estar haciéndole unos frijoles bien ricos. Yo le he hecho un ají entero, porque aparte de que se desbarata un poco, a mí me encanta el ají en los frijoles, me encanta. Le voy a estar poniendo la mitad nada más de una cebolla, porque la otra mitad se la he hecho después. La pico en cuatro pedazos y la dejo ahí. Voy a estar poniendo también un dado vegetal. Me gusta echarle todo esto cuando está ablandando. Las que me siguen desde hace rato saben que me gusta hacerlo así y después lo vuelvo a condimentar. O sea, es como si lo condimentara dos veces. Aquí vamos a estar picando el guanciale. Estuve poniendo ya los frijoles aquí en la olla de presión. Le estuve poniendo todo lo que le estuve enseñando. Y quería enseñarle, amigas, esto. Esto lo estuve viendo en un supermercado. Es como una harina para freír. Y dice que prácticamente es como una harina chinesa, la que usan los chinos para freír. Y bueno, nada, yo la compré para hacer el pollo frito hoy. No sé cómo vendrá, amigas. Dice que hay que mezclarla con agua. Lo estaba diciendo hacer tipo como una mezclita. Y empavizar así lo que vayas a freír, ¿no? Como empanar, ¿no? Así que bueno, vamos a ver cómo me resulta. Yo nunca la he probado. No sé si ustedes la habrán probado alguna vez. Vamos a ver qué tal. Bueno, y mientras que ya tengo los frijoles aquí, vamos a ir adobando el pollo para que nos sea más fácil freírlo luego. Yo el pollo, amigas, normalmente nunca lo hiervo antes de freírlo. No me gusta porque pienso que pierde todo su gusto. Pero para no demorarme tanto y que no se llene la casa de aceite, olor a aceite y esas cosas, voy a estar hirviéndolo un poquitico. Lo voy a pinchar y lo voy a estar hirviendo un poquitico para que él vaya cocinando internamente y a la hora de freírlo se fría con más rapidez, ¿ok? Este es el pollo que vamos a estar haciendo. Vamos a pincharlo un poco y lo vamos a poner a hervir poquísimo, amiga, justo para que se cocine un poquito dentro. Bueno, aquí ya los puse a hervir. Vamos a esperar a que hiervan un poquitico. En tanto los frijoles se están haciendo por este lado, así que bueno.
preciosas. Aquí estuve haciendo la mezcla, estuve echando un poco de ese tipo de harina, un poquito de agua, le estuve echando el condimento en polvo aquí, que le eché mixto para rostro, y un poquito de comino y sal de ajo. Y también le estuve poniendo yo un huevito, porque quise yo, no porque lo traía la receta. Le estuve poniendo un huevito, así va quedando la mezcla, donde vamos a estar poniendo este pollo una vez que se enfríe. Vamos a estar pasándolo por aquí y luego lo vamos a estar pasando por el resto de la harina que quedó y un poquitico de pan rallado que también le agregué para que quedara más crocante, ¿ok? Y luego lo pasamos para acá. Así ha quedado el pollito empanizado. Después se los enseño ya cuando esté fritico. Y por aquí me sobró mezcla y tenía harina de maíz. Y estoy inventando, miren, voy a inventar unas frituritas de maíz. Le eché harina de maíz a la mezcla que ya estaba hecha. Le eché otro huevo y le eché sal. Entonces vamos a ver si me salen unas frituritas para no perder la mezcla. Si salen malas, entonces la boto. Pero bueno, así es como se ve. Estuve poniendo también algunas especies de esas que les enseñé picoteaditas. Se las estuve poniendo para darle un toquecito y un sabor más rico. Vamos a ver cómo nos quedan. Mía. Mis amores, súper que rica. La que quiera hacerlo, que vive aquí en Italia y tenga ganas de comer fritura, puede coger la harina de maíz, donde la harina con la que se hace la polenta, le echa un huevo o dos, le echa un poquitico de agua, la revuelve bien, le echa sal, condimento si quiere, y la pone a freír. Ahí está el resultado. Súper que rico. ¿Cómo quedaron? ¿Tan ricas? Bueno, sí. No mentira. ¿Te gustaron? Bueno, un poquito de sal. ¿Un poquito de sal? Pero están buenas. Míralas aquí, amigas. Dicen todas que están bien ricas, ¿verdad? Están buenísimas y con mi maní. Bueno, mis amores, así vinieron quedando los frijoles. Miren qué cosa más rica. Miren esto. Esto está especial. Especial, especial. Miren qué cosa más rica. Esta es la patita de puerco. Yo le eché dos. Una se desintegró y la otra está ahí. Miren qué rico. Miren esto, bien espesito y tienen un sabor riquísimo. Bueno, y por aquí como pueden ver estoy friendo el pollito, que ya se está dorando también. Y bueno, esta va a ser la comidita.